At the hearing, we very much regret this. Clearly, these hearings are conceptualized in a way that uh, envisages that the state will be there to listen to the concerns of civil society. With the commission also given the chance to understand the situation of human rights and also for the commission to provide a forum for the state and civil society to work together to address these issues. So, it is with deep regret. That we don't have the state, but nevertheless, we press on. So, a warm welcome to Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Yas Unidos, Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos <laughs> y Sociales, CIDES, Fundación Regional en Asesoria en Derechos Humanos. Coordinadora ecuatoriana de defensa de la naturaleza y el medio ambiente, de Colectivo de Geográfica <coughs> Crítica del Ecuador, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, sí, Confederación Quichua del Ecuador, Ecuador, Runa Cunapac, Please do that over when you get the chance. That is, that is a disgrace on my part. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana. So I'm sure you will introduce yourselves again because I did a very bad job of it. But nevertheless, uh, we welcome you very warmly and uh, we will have a little more time today than usual. Also, there are lots of you, so I think we can give you half an hour. Um, instead of the usual 20 minutes. Um, okay, since we don't have the so please go ahead. buenas tardes. la presente audiencia ha sido solicitada por un grupo de académicos, de defensores y defensoras de derechos humanos, de movimientos sociales, de organizaciones indígenas y de organizaciones campesinas del ecuador para hablar respecto a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el ecuador. En primer lugar, intervendrá Verónica Yuquilema, quien es abogada del INRED. Muy buenas tardes, señoras comisionados y señora presidenta. Ayichishi Mashikuna. En Ecuador vivimos 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas que hablamos 15 lenguas ancestrales, de las cuales desde el 2008 el quichua y el shuar son consideradas lenguas de relación intercultural. Gracias a las luchas históricas emprendidas por estos propios pueblos y nacionalidades indígenas, la actual Constitución recogió en gran medida los derechos y propuestas exigidos por el movimiento indígena, siendo uno de ellos el reconocimiento del Estado como plurinacional e intercultural. Y en ese mismo sentido, reconoció y garantizó la vigencia de dos sistemas paralelos, la justicia indígena y la justicia ordinaria. La justicia indígena es un sistema jurídico propio que los pueblos y nacionalidades indígenas hemos venido practicando ancestralmente, en base a nuestras costumbres y cultura. La Constitución garantiza la existencia de este sistema de justicia y otorga a las, a las autoridades de los pueblos y nacionalidades las facultades para solucionar sus propios problemas. El Estado ha excluido de manera... De manera evidente, al sistema de justicia indígena de todo tipo de recursos, y más bien ha optado por deslegitimar este sistema de justicia, haciendo uso de contenidos racistas y discriminadores que lo ha propendido el propio presidente de la República al referirse a que la justicia indígena son prácticas bárbaras, intolerables para el siglo XXI. Y esto evidentemente ha conllevado a que los operadores de justicia legitimen su rechazo hacia las autoridades indígenas, creando un ambiente hostil dentro de la justicia ordinaria. En este sentido, una reciente sentencia de carácter vinculante dictada el 30 de julio del 2014, en el caso denominado La Cocha II, la Corte Constitucional Ecuatoriana desconoció la competencia de las autoridades indígenas y legitimó el principio de que una persona pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito. Con esta decisión se subordina de manera flagrante e inconstitucional y regresiva la capacidad que tienen las autoridades indígenas para solucionar todo tipo de problemas. Otro de los aspectos muy preocupantes es el proceso penal por el presunto delito de genocidio que está siendo impulsado por la Fiscalía General del Estado en contra de 15 personas de la nacionalidad guahorani en dentro del cual se dictó prisión preventiva en contra de cinco y fueron privados de su libertad durante más de seis meses, sin que para ellos se haya considerado su identidad cultural, ya que esta nacionalidad es de hace aproximadamente 30 años tuvo recién contacto con la sociedad occidental. Un encierro que evidentemente vulnera sus derechos humanos. El Estado al no garantizar y fortalecer el sistema de justicia indígena, ha forzado a los pueblos y nacionalidades a acudir al sistema de justicia ordinaria, donde tampoco el Estado garantiza el acceso a la justicia a estos pueblos. El Estado no cuenta con políticas lingüísticas que garanticen a estos pueblos el derecho a hablar en su lengua propia. De ahí que ninguna de las instituciones del Estado relacionadas al sistema de justicia ordinaria Cuentan con peritos, intérpretes en lenguas ancestrales y mucho menos tienen funcionarios públicos que dominen estas lenguas. Esta inexistencia de políticas ha desencadenado vulneraciones de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas, muchos de los cuales están, están cumpliendo condenas en los centros de rehabilitación social del país luego de pasar procesos penales donde nunca se les garantizó su derecho a la defensa y su derecho al debido proceso. Mientras el Estado no garantice el derecho a la identidad cultural, los derechos lingüísticos y sobre todo el derecho a ser juzgados dentro de sus propias comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas seguiremos siendo objeto de discriminación y exclusión. Yupaychan. A continuación, Eduardo Pichilingue del Centro de Derechos Económicos y Sociales intervendrá sobre el Yasuní y la problemática de los pueblos indígenas en aislamiento. Muy buenas tardes. Eh... Señores comisionados, señora presidenta, el público. La región de Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es el lugar con mayor biodiversidad en el mundo y un espacio de gran riqueza cultural y complejidad social, por lo que ha sido declarado Parque Nacional por el Estado ecuatoriano y Reserva de la Biósfera por UNESCO. Este es el territorio ancestral de los pueblos de origen lingüístico y cultural guahorani, entre ellos los Tagaer y Taromenane, pueblos en situación de aislamiento o como se les conoce también, en aislamiento voluntario. Es necesario reconocer que el territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento va más allá del lugar de habitación e incluye eh, lugares necesarios para la práctica de la cacería y la recolección, además de lugares sagrados y territorios que se considera que pertenecieron a sus ancestros hasta al menos dos generaciones atrás. Los únicos límites territoriales para estos pueblos eh, han sido siempre los grandes ríos, en el caso de Yasuní, el río Napo y el río Curaray. Lamentablemente, este territorio viene siendo vulnerado por el avance de la extracción de recursos ya desde los años 50, motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al Estado ecuatoriano desde el año 2006. En el año 2007 el presidente Correa lanzó la política nacional sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en su discurso de lanzamiento prometió que, y aquí cito textualmente, no habrá política tarzanesca de ocupación, no habrá colonia interna que invada y coarte el libre tránsito de los pueblos transhumantes que ejercen su nomadismo por estos territorios. Poco después comienza la ejecución del plan de medidas cautelares. Y el gobierno además lanza la iniciativa Yasuní-ITT para dejar el petróleo bajo la tierra, teniendo entre sus objetivos el apoyo al aislamiento voluntario de las culturas indígenas no contactadas que viven en el parque Yasuní. Sin embargo, en agosto del 2013 el presidente declaró la explotación del bloque ITT y en ese mismo año el Ministerio de Justicia presenta un mapa que afirma que el territorio de los pueblos... Eh, indígenas aislados ha cambiado con respecto al eh, mapa presentado eh, a la Comisión Interamericana a inicios de ese mismo año, saliendo eh, en teoría todos los indígenas aislados de las zonas de explotación. Queremos dejar por sentado que estas acciones del gobierno ecuatoriano van en contra de las directrices de Naciones Unidas para la protección de estos pueblos y de las recomendaciones que esta comisión hace en su informe sobre la situación de, de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de las Américas. Entre ellas, las recomendaciones número uno, que es eh, abstenerse de emitir declar, eh, declaraciones o emprender acciones que nieguen la presencia de estos pueblos cuando se encuentre eh, indicios de su presencia. Número 11. Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, incluidas zonas de amortiguamiento. Y el número 14. Al considerar intervenciones o proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, considerar el rechazo de estos pueblos al contacto como afirmación de su no consentimiento a dichas intervenciones o proyectos y abstenerse de realizarlos. A continuación, Patricia Carrión del Colectivo Yasunidos intervendrá sobre los derechos de participación en relación a la decisión estatal de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Buenas tardes a todas y a todos. Soy parte del Colectivo IAS Unidos y junto con Pablo Piedra venimos a expresar nuestra preocupación por la explotación petrolera en la Amazonía Ecuatoriana, específicamente en el Parque Nacional Yasuní, situación que pone en riesgo los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario. En octubre del año pasado, la Asamblea Nacional del Ecuador decidió declarar de interés nacional la explotación de petróleo en dos bloques, el 31 y el 43, este último conocido como ITT, que están dentro del parque Yasuní. Y con ello dio paso a la petición del presidente de la República de extraer petróleo en el territorio de vida de los pueblos indígenas de varias nacionalidades, incluyendo los últimos pueblos en situación de aislamiento. Este hecho ha dejado una huella enorme en los corazones de ecuatorianas y ecuatorianos que valoramos la vida en todas sus dimensiones. Y además causó gran malestar en muchos ciudadanos, pues el Estado lamentablemente no cumplió con el compromiso asumido con nosotros y el mundo entero, dejar el crudo del ITT, del Yasuní, indefinidamente en el subsuelo. Y con ello la posibilidad de garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos en aislamiento voluntario. El Estado nos ha fallado. En este contexto, quienes no estábamos de acuerdo con la explotación petrolera en el parque Yasuní, decidimos autoconvocarnos y organizarnos para encontrar una alternativa. Y así formamos el colectivo Yasunidos, un grupo de la sociedad civil no partidista compuesto mayoritariamente por jóvenes, como nosotros, pero también por niños y adultos quienes propusimos al Estado ecuatoriano una consulta popular ejerciendo nuestros derechos políticos reconocidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana de Derechos Humanos para poder decidir de manera colectiva sobre la explotación o no del Yasuní ITT. A pesar de las muchas trabas institucionales, las campañas de boicot e intimidaciones financiadas con recursos públicos, cientos de personas de todo el país salimos a las calles y durante seis meses seguidos recogimos más de 750.000 mil firmas. Esto es alrededor de un 25% más de lo que la Constitución eh, obliga para poder llamar a consulta popular. Pues entendíamos que significaba una oportunidad real para garantizar la supervivencia física y cultural de los últimos pueblos en aislamiento voluntario. Pero lamentablemente, con argumentos inconstitucionales, la consulta fue descartada por el Estado, a pesar de que más del 70% de los y las ecuatorianas estaban de acuerdo con la consulta popular. Señores comisionados, los Yasunidos y más de 750.000 personas que firmamos por la consulta, tenemos un sueño. Defender el territorio del Yasuní, un territorio de vida el más biodiverso del mundo por metro cuadrado y además el hogar, territorio hogar de los pueblos en situación de aislamiento. Pues el Yafuzuní representa nuestro pasado, es nuestro presente y siempre será el sueño de un mejor futuro, de un buen vivir verdadero. A continuación, el señor Salvador Quispe, prefecto de la provincia de Zamora, intervendrá sobre consulta prelegislativa y persecución a líderes y autoridades de la Acción Popular. Sí, buenas tardes, señoras y señores comisionados, señora presidenta. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente hemos reclamado el respeto a nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos. En ese contexto, se incluyó en la Constitución los derechos colectivos y de la naturaleza, que entre otros aspectos mandó al Estado a hacer las consultas previas y prelegislativas previo al inicio de proyectos extractivos o del dictamen de leyes que pueden afectar nuestros derechos colectivos. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. La propia Corte Constitucional reconoce que la Asamblea Nacional no hizo la consulta prelegislativa ante las comunidades para aprobar la ley de minería. A pesar de eso, le dieron constitucionalidad condicionada y la ley está vigente. En otros casos, se hacen ligeras reuniones con algunos sectores o comunidades para justificar la supuesta realización de las consultas prelegislativas, como ocurrió en el caso de la aprobación de la ley de aguas. Frente a estos atropellos a nuestros derechos colectivos, hemos hecho uso del derecho a la resistencia. Sin embargo, en vez de escuchar nuestros planteamientos y al menos darnos una explicación constitucional, simplemente nos han discriminado calificándonos de ecologistas infantiles, mentes reducidas, indios roscas, tirapiedras, indios emplumados, hipócritas, caretucos, pseudo izquierdistas, limitaditos, entre otros epítetos dichos de manera permanente por el propio señor presidente de la República Rafael Correa. Además nos han perseguido con demandas por sabotaje y terrorismo y otros supuestos delitos en contra de varios dirigentes indígenas, sociales y políticos, como es el caso del hermano Shuar Pepe Acacho, actual asambleísta o del compañero Clever Jiménez, beneficiario de medidas cautelares dictadas precisamente por esta comisión. Pero no contentos con eso, cuando los luchadores sociales por los derechos colectivos y humanos cumplimos un mandato por elección popular, como es en mi caso, no solo que se inventan supuestos delitos penales y ponen demandas ante la fiscalía para tenernos amenazados todo el tiempo, sino también nos niegan recursos que por ley nos corresponde. Señalo dos casos puntuales. El primero, luego de dos años de gestión cumplidos, cumpliendo todos los requisitos de ley, mi prefectura iba a recibir 2.4 millones de dólares para construir un parque en la ciudad de Zamora en convenio con la municipalidad de dicha ciudad. Sin embargo, sin mayores explicaciones, el 15 de julio del año pasado, 2013, nos negaron el crédito, pues esa negativa no solo que constituyó un acto de racismo del Estado en mi contra, sino que negó también los derechos que tenía el pueblo de Zamora Chinchipe respecto de estas obras que debían construirse. El segundo caso lo estamos viviendo en estos días. Las autoridades amazónicas hemos pedido que se reforme la llamada Ley 010 y nos permitan acceder a una mejor participación de las rentas petroleras. Sin embargo, el señor presidente Correa nos ha dicho que solo dará paso a dicha reforma si es que nosotros, las autoridades locales amazónicas, firmamos un documento apoyando la explotación petrolera en el Yasuní, algo que por supuesto nosotros no lo vamos a firmar por las razones aquí ya mencionadas. Entonces la respuesta del señor presidente ha sido negativa a la reforma a esta ley y negando de esa manera los derechos de los pueblos amazónicos. En conclusión, demostramos que pese a que la Constitución reconoce los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, en la práctica los líderes indígenas, los líderes sociales y los líderes políticos, cuando reclamamos el respeto a esos derechos, vivimos una permanente persecución psicológica económica, administrativa y sobre todo judicial. Muchas gracias. A continuación, el señor Abela Arpi de la Asamblea de los Pueblos del Sur intervendrá sobre consulta previa. Buenas tardes, eh, honorables comisionados, buenas tardes todos y todas. Los pueblos indígenas y campesinos hemos defendido nuestra tierra, fuentes de agua, alimento y a la madre tierra toda, ante la presencia de empresas extractivas transnacionales que se han apoderado de nuestras tierras ilegalmente pero con el apoyo incondicional del Estado, quien ha adoptado como parte de cambio de matriz productiva la explotación petrolera y minera, que afecta directamente a, territor a territorios indígenas y comunidades campesinas. Casos concretos. En el sur del Ecuador se ubican los megaproyectos mineros Condor Mirador y Pananza San Carlos. En el caso del proyecto Mirador, se concesionó territorio shuar a la empresa china ecuacorriente para la explotación de cobre y oro muestra clara del desplazamiento que somos víctimas de la desaparición completa del sector San Marcos de la comunidad amazónica cordillera del Cóndor, en el que habitaban más de 30 familias y en el que hoy queda una sola persona. Hasta el, hasta el 12 de mayo de este año existía una iglesia, una escuela, un parque, que fueron derrocados arbitrariamente por Ecuacorriente, con el solo propósito de construir piscina de desechos de la mina. Y en el norte del país, en la zona de INTA ubicada en la Cordillera de Toisán, el gobierno entregó una concesión minera a la empresa estatal Enami sin que se haya hecho una consulta previa a sus habitantes. Solo en la comunidad de Junín, ubicada en el centro del proyecto, viven aproximadamente 30 familias que serán afectadas directamente y como estos casos existen varios a nivel nacional, ya que alrededor de un millón de hectáreas de nuestros territorios están concesionados. En todo caso existe un patrón común en todos los casos. La violación a los derechos de participación concretamente, de consulta previa y ambiental, violación a la libertad de circulación y residencia, a través del directo o indirecto desplazamiento o imposición de un modelo de vida a pretexto de satisfacer necesidades básicas de la mayoría que desconoce la dimensión de aceptabilidad cultural de nuestros derechos sociales al medio ambiente, vivienda y alimentación. Señoras, señor comisionado, yo como líder criminalizado por defender los derechos humanos, me pregunto, ¿cómo se puede justificar la violación de los derechos para cumplir otros derechos? Es algo totalmente contradictorio y por eso entendemos que esta comisión haya resaltado varias veces que ni el orden público ni el bien común deben ser usados como justificación para violar los derechos hagamos algo que la codicia de pocos no afecte los derechos y la vida de muchos digo la vida de mis hermanos la vida de mi pueblo muchas gracias a continuación el señor Manari Sigua de la nacionalidad zapara del Ecuador hablará sobre la ronda petrolera suroriente buenas tardes <coughs> buenas tardes Honorable comisionado, mi nombre es Manari Ushiva, represento a la nación zápara del Ecuador. He venido a informar de cómo el Estado ecuatoriano ha violentado el derecho territorial de la nacionalidad y al mismo al mismo tiempo a, a derecho de, la, de, los, de los hermanos indígenas de Amazonía ecuatoriana. En noviembre de 2012, el gobierno ecuatoriano lanzó la convocatoria para licitación de bloques petroleras en la provincia de Pastaza y Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, en un proceso denominado como Ronda Sur Oriente Petrolera. Dicho proyecto no contó con un proceso de consulta previa libre e informado y fue desarrollado por el decreto ejecutivo 1247, el cual tampoco fue consultado. En noviembre de 2013, la empresa de capitales chinos Andes Petroleum presentó una oferta para la explotación petrolera petróleo del bloque 79 83, que afectará tanto mi territorio como, como el de mis hermanos Quichuas y mis hermanos Tagaire y Taromenane, alrededor de 400.000 hectáreas. Por tanto, la explotación petrolera en los, en los bloques 79 83, por ende la contaminación derivada de la actividad, representaría un daño inversible a territorio de la inminente extinción de mi nacionalidad, dueño de una cultura milenaria, cuya idioma ha sido declarado por la UNESCO como obra maestra de patrimonio oral inmaterial de la humanidad. De igual manera, nuestro sitio sagrado, hogares de los espíritus de la selva, nuestros lugares de cacería, nuestros ríos, que nos sirven para pescar y transportar, podrían ser destruidos. Y solo pedimos que el Estado ecuatoriano respete la Constitución y los tratados internacionales que garanticen nuestro derecho. Muchas gracias. A continuación, el señor Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, hablará sobre violaciones de derechos colectivos. Buenas tardes a todas y todos. En el Ecuador se aprobó una ley de minería en el 2009 sin consulta prelegislativa violando la Constitución y los instrumentos internacionales. Por ello presentamos una demanda ante la CIDH, cuyo número es P1821-2010 y ahora reiteramos en que sea esta admitida. Consecuencia de la Ley de Minería asistimos a conflictos sociales, desplazamiento de poblaciones en Condor Mirador, amenaza a dirigentes en Pacto, encarcelamiento del hermano Javier Ramírez en Inta. Y la lista sigue con amenazas de destrucción de fuentes de agua y mega biodiversidad en Quimsacocha, Fierro Urco y otros territorios de comunidades indígenas. En ningún proyecto extractivo en el Ecuador ha habido consulta previa. Por ello la resistencia de los pueblos. Y la respuesta, criminalización a la protesta social. Incluso uno de, las, de los detenidos arbitrariamente es el compareciente. Que presentó una acción ante la CIDH cuyo número es P938-2012, que reiteramos en que sea admitida. Para el Estado ecuatoriano, el movimiento indígena constituye el mayor obstáculo. Por ello, a toda epifanía de cosmovivencia comunitaria se persigue, cerrando la Universidad Indígena Amau ywasi Se aniquila la educación bilingüe, cerrando las escuelitas comunitarias, despidiendo profesores haciendo exactamente lo contrario a las recomendaciones dadas por el relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación, quien pedía que se fortalezca y se rescate y se potencie la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas. Dejamos ahora un extracto del periódico en donde se indica que por falta de dos alumnos, se va a cerrar una escuela de 120 niños. Hay 118. Por falta de dos alumnos se cerrará esa escuela comunitaria. Vamos a dejar al final esta carpeta. De la misma manera, el Estado no acogió, no acogió ni uno de los cinco puntos que propuso el movimiento indígena a la nueva ley de aguas. Por el contrario, ahora las comunidades gestoras del agua son controladas y espiadas por el Estado. Se desmantela la justicia indígena, negando su derecho jurisdiccional a conocer y dictar sentencias. Los delitos contra la vida quedan reservados exclusivamente a la justicia ordinaria, violando el artículo 171 de la Constitución. En Cañar, al sur del Ecuador, el juez Marco Verdugo, por declinar competencia a favor de las autoridades indígenas, fue destituido por el Estado. Igual los jueces Cordero, Quesada, Calle, Gavilanes y otros, corrieron la misma suerte por sentenciar contra el Estado. Todos destituidos por la inefable figura jurídica del error inexcusable. Mientras tanto, tiernos niños indígenas tienen a sus padres encarcelados por la justicia ordinaria. Voy a dejar adjunto los procesos en los que se, es, se juzgaron a estos jueces. Así la radiografía en materia de derechos humanos en el Ecuador es metastásico con un código penal que acumula y endurece las penas, con una ley de comunicación que amordaza a la prensa, con un decreto ejecutivo número 16 que va a controlar y criminalizar a los dirigentes y pena de muerte a las comunidades y organizaciones sociales. Mientras tanto, dirigentes sociales y jóvenes estudiantes siguen detenidos, el asambleísta indígena Pepe Acacho pronto irá a la cárcel por defender el agua, los trabajadores amenaza, amenazados por contrarreformas laborales y la lista es interminable. Todo a nombre del buen vivir o suma causa, paradigma filosófico indígena usurpado por el Estado que blandea al mundo sus bondades y esconde casa adentro sus virulencias. No hay confianza en la justicia ecuatoriana. Por ello acudimos a la justicia internacional y abrigados por una verdad irrefutable. Aspiramos que al final del túnel brille la luz de la justicia internacional y corrija la justicia ecuatoriana, que hoy vergüenza ajena causa y me invade de tristeza ver mi país ausente con sillas frías, vacías y huérfanas que no vinieron a asistir para debatir con altura y con prudencia en este tribunal. La felicidad de unos es la tristeza de otros con el agravante que el gobernante pretende reelección indefinida, no con reforma constitucional, sino vía enmienda constitucional para seguir desde las alturas a punta de descalificaciones, decretos y correazos dominando a los pueblos. Mas las comunidades desde la periferia aún resistimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestros hijos. Yupay Chani, gracias. Por supuesto, solicitamos que la Comisión en su comunicado final del periodo de sesiones inste al Estado ecuatoriano a cumplir con la garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en relación a las decisiones estatales que afectan sus territorios. Que dada la posición del Estado ecuatoriano frente a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le dé prioridad al tratamiento de los casos que involucran los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador que la Comisión haga seguimiento a la situación de los derechos humanos en el Ecuador y al cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en relación a la consulta previa, y que la Comisión haga seguimiento al cumplimiento del deber estatal de no tomar retaliaciones en contra de las personas y organizaciones que intervienen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. you. I will ask Commissioner Cavallaro, uh, for his questions. Muchas gracias, uh, señora presidenta. Uh, primero quisiera agradecer a los presentes por haber venido a la sesión y lamento que los representantes del Estado no hayan este venido. Este me sumo a los comentarios que ha hecho la, la presidenta uh, Antoine en lo que se refiere a la, a la importancia de la, de la presencia de, del Estado. Uh, pero ahí seguiremos con este, el, eh, eh, los temas tocados y los asuntos uh, ya destacados. Yo tengo varias preguntas, pero quisiera enfatizar dos y después ver qué, qué dicen mis colegas y a lo mejor tendremos tiempo para tener dos sesiones de preguntas y respuestas. Uh, una pregunta, un detalle. Uh, enten, entendí, uh, creo que fue el señor Salvador Quispe que, que decía que tenía, había recibido, iba a recibir 2,4 millones de dólares para la, la construcción de, de un parque y que usted dijo en el 15 de julio nos negaron el crédito. La pregunta sería entonces quién uh, fue, o sea, cuál órgano del Estado tomó la decisión de negarle el, el crédito y cómo fue, si nos puede dar más detalles. Esa es una pregunta. Otra es este, eh, más general, a ver si entiendo, eh, eh, y disculpe mis limitaciones intelectuales, uh, pero cuando se habla de la consulta previa uh, con pueblos en, en aislamiento voluntario, no, no, no sé qué, qué, en, qué es lo que el Estado entiende por ese concepto, porque se supone que hacer la consulta con un pueblo en, en aislamiento voluntario ya viola la, la, el deseo del, del, del pueblo de, de mantenerse en aislamiento voluntario. Entonces, no sé si no puede explicar cuál es la interpretación del Estado de esa figura. Son esas dos preguntas para comenzar, pero ahí dejo con la palabra con, con mis colegas para ver cómo seguimos. Muchas gracias, buenas tardes, muy, muy bienvenidos. Igual sumarme a lo que la comisión ya ha dicho en términos de, de la importancia de mantener estos espacios, estos eh, diálogos, y por eso la necesidad, la pertinencia, la importancia que el Estado exista. Uno de los valores de la democracia es el diálogo, y creemos eso como un valor fundamental, y, y así reiterarlo. Eh, ustedes nos han presentado en, en, en su primer alegato lo que se refería a un ejercicio donde 750 mil personas habían solicitado una consulta. Eh, si pudieran, por favor, ahondar en eso, eh, para conocer más a detalle el, el proceso que está ahí detrás, y pudieran explicarnos un poco que el entramado jurídico, político, social, eh, sería de mucho interés de la comisión que pudieran ustedes darnos más elementos. Entendemos que por el, la restricción del tiempo ustedes no podrían hacerlo, pero me parece muy importante conocer más información sobre ese particular. Okay, thank you. Uh, well, I am also the <coughs> well. Actually, I am the rapporteur for Ecuador and also uh, the rapporteur for persons of uh, for indigenous people. So, I view it really grave concern the issues you have raised. I don't think they are surprised to us because we have been monitoring the situation. But perhaps the gravity of it, you know, it's hearing it and hearing the passion you know, from the young people involved and so on, it, it just brings it home so much more what really seems to be an acute crisis of human rights in relation to indigenous peoples in ecuador. so i want to say to you that the commission is uh, closely monitoring the situation, they are following up on these situations. we have a number of reports and ecuador is is is, is very much in, 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 in the limelight in, in terms of these reports. You would know, of course, that we've recently published the report on persons in voluntary isolation. So, that is one. But also, we are working as we speak uh, on a very important report, particularly with, with regard to the fact that most of the issues that you have raised uh, have to do with the notion of how one exploits natural resources and the impact. On the lives of indigenous peoples, their quality of life, as well as their fundamental rights. So, this new report that we have just commissioned is going to be looking into that uh, issue, and hopefully, um, that report will be able to, in a more impactful way, uh, get the attention of the state of Ecuador. Of course, we continue with the hearings, but just to say that um, you are not alone in, in this crisis, and the commission will do. The best that it can to um, attempt to get this situation and get the state to really uh, respect human rights in relation to indigenous uh, peoples. I did have a couple of questions as well. One of the things I wanted to find out a bit more, and of course, you would know that we welcome responses in writing as well. Is in relation to the ed inter intercultural education system that seems to have been in place before. And uh, you mentioned that schools are being closed down. So perhaps we would want to know w how many schools are still open and what exactly is the state of play in relation to that kind of education system. Uh, as you know, the Commission these days are very much interested in the notion of economic, social and cultural rights. so rights to education, rights to work, rights to health are all very important issues for us. so as much information as we can get and specific examples in relation to that i think would be um, very important. Uh, also i'm particularly interested in the issue of the breakdown or what seems to be the breakdown of the legal system of indigenous peoples, you know, your, your judicial mechanisms. Uh, you mentioned something about double jeopardy, I think I heard from the translation. Um, so some more information as to how does it actually work now uh, in terms of how you govern yourselves and, and dispute resolution and what we know what the law says, but in practice, what's happening in relation to respect for your own dispute solving that would be something which I think would be very important for us. And uh, again, um, particularly in relation to our report, but just our general information, uh, the specific e examples and the status, the state of play in relation to the oil exploration. You've talked a lot about oil exploration. How far has it gone? Um, has there been any compensation? Has there any? I think you've made the point that there's very little consultation. So I don't know if I want to ask too much about consultation. You said very clearly that consultation is not being respected. But um, what? Where exactly is that program, the state's program, in relation to Ecuador? As I said, some of these can be written information, especially since we are documenting it. Um, I don't know if there are other questions from us for the time being. So maybe we can get some more feedback at this point. Thank you. You have another 10 minutes, perhaps? Sí, muchas gracias. Uno de los requisitos que debíamos cumplir nosotros para poder acceder a ese crédito ante el Banco del Estado para la construcción de este parque fue la firma de convenios con las autoridades de la ciudad. Aquí tengo los convenios que adjuntaré a mi denuncia. Y luego se cumplieron con los demás requisitos. Sin embargo, ya escuchamos previo a cuando nos negaron el crédito que las autoridades del gobierno nacional protestaron contra el alcalde del por qué se había firmado un convenio con el prefecto Salvador Quispe. Esto nos sorprendió, dieron muchas largas a la gestión del crédito y de repente, con fecha 15 de julio, del 2013, el señor alcalde se vio obligado a dejar sin efecto el convenio firmado con la prefectura de Zamora Chinchita. Aquí está el documento a través del cual nos notifican indicando que el convenio se dejó sin efecto con el argumento de que nosotros no teníamos la capacidad crediticia para poder acudir a ese crédito. Con fecha 16 de agosto. Las autoridades del Banco del Estado nos indican que no solo teníamos la capacidad para endeudarnos en 2.4 millones de dólares, sino que teníamos la capacidad a esa fecha para endeudarnos en un monto de hasta 7.382.000 dólares. Firmaron este documento las autoridades de la Ciudad de Zamora por disposición de las autoridades nacionales. Las autoridades nacionales utilizaron al alcalde de Zamora para que deje sin efecto los convenios que eran un requisito básico, pero en el fondo lo que era, el propósito del gobierno nacional era que nosotros no tengamos ese crédito y no podamos cumplir con nuestros conciudadanos. I'm sorry to interrupt, but I also wanted to find out about Law 010, which you mentioned, you just mentioned, but I didn't know too much. At least I didn't know too much about it. About it being recalled and exactly why it needs to be recalled. I thought that was an important point. Please continue. I'm sorry. Disculpe. Si me repetir la pregunta. Or the question. o oh, la 010 I had in my notes should be recalled so we, I would like to know what was the rationale for recalling that law or you wanting to recall that law No nosotros estamos pidiendo reformar la ley 010 para que los pueblos amazónicos accedan a una mayor participación por los ingresos petroleros el señor presidente de la República ha dicho reiteradamente que tenemos razón en el pedido, pero que sin embargo solo se aprobará esta reforma si es que nosotros firmamos un documento respaldando la explotación del petróleo en el Yasuní, algo que ni nosotros ni la mayoría de nuestros pueblos están de acuerdo, y entonces el presidente ha dicho que nos negarán esa reforma. Sí. Eh. Sobre el derecho a la consulta, eh, en el caso de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, en realidad en el Ecuador eh, no, se, no se toma en cuenta a los pueblos indígenas eh, en situación de aislamiento con respecto a la consulta. La posición eh, adecuada desde nuestro punto de vista es la que precisamente la Comisión eh, establece en sus recomendaciones, ¿no? que, que debe ser eh, el, el hecho de del aislamiento debe ser considerado una, una respuesta negativa a cualquier proyecto. Y de hecho, este, bueno, la Constitución del Ecuador eh, establece que los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El problema aquí es, que, eh, es cómo definir cuáles son los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento. ¿no? Y es ahí donde el, el gobierno... Eh, eh, basado en, en, en rápidas investigaciones de corto tiempo, de corto plazo, comienza a afirmar que no existen indígenas aislados en las zonas de explotación, eh, sin eh, mucho criterio técnico. ¿no? Es, es ese, ese es el, el inconveniente, es el problema. Buenos días y eh, buenas tardes, señora presidenta, señor secretario ejecutivo, señores comisionados. Eh, eh, perdón. Eh, primero voy a agradecer las palabras de la señora presidenta por su, su apoyo y su ánimo en, en esta sesión y agradecer la pregunta al señor secretario ejecutivo sobre la situación del proceso de consulta popular eh, que enfrentó el pueblo ecuatoriano eh, para resolver sobre la explotación o no eh, del Yasuni. El, la Constitución Política de la República, República del Ecuador eh, establece como uno de sus derechos fundamentales eh, la posibilidad de que los ciudadanos puedan eh, ser consultados sobre las situaciones eh, de carácter público, es decir, decisiones de importancia de carácter público. Y les entrega el derecho de llamar a consulta popular si es que cumplen con ciertos requisitos constitucionales y legales. La Constitución establece que uno de los... Los principales requisitos que los ciudadanos deben eh, completar para poder llamar a consulta eh, en, temas que, en temas como la explotación del IASUNI es la recolección de un 5% de las firmas del padrón electoral y que, eh, las, personas que eh, las personas lo manifiesten por escrito, sus nombres, eh, apellidos y, y básicamente nada más. La ley y los reglamentos legales regulan el proceso de consulta. Como ustedes de alguna manera sabrán porque eh, conocen ya la situación del Ecuador el Ecuador eh, en su Constitución del 2008 manifestó que los eh, que es un Estado de justicia y de derechos esto significa que los derechos constitucionales establecidos en el Ecuador tienen que ser eh, digamos respetados por todas las instituciones públicas y no se puede restringir la interpretación o la aplicación de estos derechos qué es lo que sucedió luego de un largo proceso de, de, de recolección de firmas que al principio fue desde un principio se lo intentó de boicotear, ¿cómo? Cambiando eh, a través de, le, de, de legalismos, digamos, de normas secundarias, eh, los procesos para recolectar firmas, eh, y luego eh, cambiando también o estructurando un proceso de, 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 de validación de firmas que no servía para garantizar los derechos fundamentales de las personas para solicitar la consulta, sino para lograr invalidar la mayor cantidad de firmas posibles. Colectivo Ellas Unidos logró recolectar más de 757 mil firmas, pasando casi un 30% el, el margen que teníamos que, que cumplir. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, a través de normas secundarias, resoluciones y simplemente ejecuciones de, 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 de actos, ¿no? armando un proceso, eh, lo que intentaba lograr es invalidar la mayor cantidad de firmas posibles. Y al final invalidó más del 60% de las firmas presentadas. No más de 300.000 mil firmas recolectadas fueron validadas por el organismo electoral, lo cual evidencia una enorme, eh, digamos, mala fe y falta, digamos, de garantía de derechos por parte de las instituciones eh, públicas en el Ecuador. Ante esto, el colectivo IAS Unidos presentó algunos reclamos administrativos y judiciales ante los organismos eh, competentes. Primero, ante el Consejo Nacional Electoral. Un recurso administrativo y luego un recurso eh, jurisdiccional ante el, ante el Tribunal Contencioso Electoral, órgano que, según la Constitución, tiene competencia para resolver este, estas situaciones, eh, el único que tiene competencia para resolver estas situaciones. Y en ambas situaciones se nos negó. Primero, en el Consejo Nacional Electoral porque, porque no quiso eh, eh, escuchar nuestros argumentos y, segundo, aduciendo eh, temas meramente formales. Eh, yo me comprometo a entregarle por escrito. Eh, un mayor, una mayor explicación de nuestro, de nuestro contenido, ya que por cuestiones de tiempo no me va a ser posible explicarle todos los actos arbitrarios que el Estado ecuatoriano cometió en estas circunstancias. Sobre el tema de la educación, con una visión de economía, intenta el Gobierno Nacional de 29 centros educativos que hubo en el 2012 reducir al 2007 apenas 5.000 centros educativos. Se van a crear para eso escuelas del milenio, fusionando aquellas escuelitas que están repartidas por todas las comunidades, en Amazonía con 15, 20 niños, en la serranía, en los Andes con 20, 40, 50 niños. Todas esas se fusionan y se crea un cent, un, un, una escuela del milenio con una infraestructura inteligente, dicen el gobierno. Y eso va a hacer que ahí ya no se enseñe en lengua nativa, en lengua quicho. Si no será en hispana, eh, desaparecen todas las tradiciones, las costumbres, toda nuestra cosmovisión, la cosmogénesis, la cosmovivencia en las comunidades. Eh, estas comunidades que están lejanas quedan muy lejos de los centros del milenio. Entonces, los niños que hoy se levantan a las seis de la mañana tendrán que levantarse una o dos horas antes para poder caminar y llegar a las escuelas. Habrá deserción, no tenemos cifras exactas. Eh, hasta fines de diciembre estamos haciendo un estudio para ver cuántos niños y comunidades van a ser afectados en toda la serranía andina y parte de la Amazonía que tiene competencia la Confederación Quichua del Ecuador. Y eh, queremos decirles también que la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, como tantas otras instituciones indígenas, fueron desmanteladas. Ya no existe en el gobierno. Sin embargo, eh, ah, también hay que decirles que la mayor pobreza de la niñez está en las comunidades y más todavía si son niños. Que, so, que provienen de comunidades indígenas en donde la desnutrición crónica y la morbi morbi mortalidad infantil es mayor. Eh, tenemos que decir también que en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Cayambe y parte de la Zua y Cañas como Cruz, la resistencia continúa. Se intentó cambiar a profesores después de des, intentándole destituir, pero las comunidades eh, ingenuaron algunas estrategias y cuando vinieron los las autoridades de educación, a posesionar al nuevo director, al nuevo líder zonal que le llaman, les recibieron hablando en quicho. Como no entendió de la noche a la media, no supo qué hacer, se regresó. Luego hicimos una manifestación pública, una lucha pacífica en la ciudad de Cuenca y eh, tuvieron que decir después que había una equivocación. Por el momento dejaron a los profesores ahí, no les cambiaron por los hispanos, pero están amenazadas en ser, alguna en ser ya eh, cerradas. Eh, justamente las escuelas del milenio están eh, creándose en donde hay conflictos mineros, donde hay conflictos petroleros, para decirles: esta es la modernidad, este es el progreso, vamos en, eh, en mejoría del desarrollo, del progreso de, de la modernidad. Eh, respecto al tema de la justicia indígena que se refirió la señora presidenta, debo indicar que la justicia indígena a través de sus autoridades, soluciona cualquier tipo de problema, ya sean estos penales, civiles, eh, familia, cualquier tipo de problema, y sus decisiones tienen el mismo efecto de cosa juzgada. ¿no? ¿Pero qué ocurre ahora? La Corte Constitucional emite una sentencia en la que señala que las autoridades no tienen eh, eh, la competencia y jurisdicción para solucionar los problemas. Relacionados con el derecho a la vida. Es decir, que si una comunidad soluciona su, su conflicto interno eh, en un tema de, de, de riñas o en un tema de, de asesinato, por ejemplo, esa decisión ya no tiene el efecto de cosa juzgada y pasa nuevamente a ser eh, juzgado dentro de la justicia ordinaria a través eh, de, de la, por ejemplo, con sanciones como la prisión diferentes a nuestra, a nuestra cosmovisión dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, de esa manera es que en este momento está instaurado el principio del non-visit-idem idem, eh, dentro del, de, de, de cualquier caso que solucione la, la, la autoridad indígena. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que en Ecuador existe una, un procedimiento denominado declinación de competencia, en el que eh, un juez ordinario tendría que declinar la competencia cuando conozca un caso donde esté involucrado una persona o un miembro de una comunidad indígena. Eso es un procedimiento muy eh, explícito en, eh, que está constando en una ley. Pero ¿qué ocurre ahora? Los jueces, a través de decisiones que vienen desde el Ejecutivo, están negando todas las declinaciones de competencia a pretexto de que las autoridades indígenas no tienen la capacidad para solucionar este tipo de… o un tipo de… Eh, un delito relacionado a homicidios, trata de personas o, o lo que fuera. A pesar de que la Constitución no señala ningún límite en el tema de justicia indígena. Entonces, esa, de esa manera también dejamos documentación relacionadas a, a… que ejemplifican, digamos, lo que está ocurriendo en el tema de justicia indígena. Muchas gracias. Thank you very much. as a comparative legal scholar i find this very <laughs> fascinating actually <laughs> apart from being tragic so i would like to thank uh, all of you uh, once again for requesting the hearing and giving us so much information which we will use very wisely i assure you to continue to monitor the situation and to give support and once again let me say that i hope that in the next period of sessions that the state of ecuador will attend Thank you again. I never introduced anybody.